Tiene hoy la palabra el diputado Andrés Larroque. Gracias, señor presidente. Bueno, naturalmente, esta sesión venía siendo buscada hace mucho tiempo para poner un freno a lo que padece tanta gente. Hoy el contexto es otro. Con las palabras del presidente ayer, volver a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional me parece que nos hablan de una situación de crisis que veníamos advirtiendo, pero que se agudiza. Y naturalmente que las tarifas son el vértice o una de las políticas que más golpean al conjunto de nuestro pueblo, porque atraviesan transversalmente a toda nuestra gente, a los sectores humildes, a los trabajadores, a los sectores medios, a los comerciantes, a las pymes, inclusive a aquellos sectores empresariales de porte que también tienen dificultades para invertir y que siempre tienen la tentación de la bicicleta financiera antes que el riesgo que puede implicar una inversión. Pero cuando uno ve esta situación de crisis y comienza a preocuparse nuevamente, recordando, como decían muchos diputados y diputadas, que el 2001 no está a dos siglos, sino que tan solo está a 17 años de nosotros, que así como en aquel momento se pudo salir de aquel infierno a partir del coraje del expresidente Néstor Kirchner, que fíjense los contrastes, ¿no? Tardó 2 años y medio en poder sacarse al Fondo Monetario de encima y Mauricio Macri tan solo en 2 años y medio vuelve a caer en las garras del Fondo Monetario. Qué diferencias y qué contrastes también en la situación que vivía el país en aquel 2003 y la que le tocó a Mauricio Macri. Pero evidentemente debemos analizar que nuestra oligarquía, que los grupos de poder en la Argentina siempre tuvieron una incapacidad de conducir, siempre privilegiaron el saqueo antes que hacerse cargo del conjunto de la sociedad. Y creo que hoy vemos asomar en el horizonte una nueva crisis por esa falta de capacidad de los grupos de poder para hacerse cargo de la Argentina. Y nosotros advertimos que iba a ocurrir esto. Nosotros dijimos que no tenían destino estas políticas económicas y muchos se sorprendían. Creo que no hay que sorprenderse. Es la natural consecuencia de no haber aplicado políticas consecuentes con el pueblo. Y lamentablemente hoy volvemos a estar en un atolladero, pero que no es nuevo para la historia argentina. Nuestra oligarquía cíclicamente, por sus propias tensiones, vuelve a llegar al país a este lugar. Y esto es lo que está ocurriendo hoy. Comenzamos a ver que no se ponen de acuerdo en cómo repartir la torta. Sí se pusieron de acuerdo en el pasado para interrumpir y para obstruir un gobierno nacional y popular que durante 12 años dio otro nivel de vida al conjunto de nuestro pueblo, que no era perfecto, pero que sí pudo generar una vida distinta para el conjunto de nuestra gente. Entonces, lo que queda demostrado, señor presidente, es que es mucho más fácil destruir que construir. La nuestra no era una opción perfecta. Tenemos una mirada de la vida desde el punto de vista justicialista y tiene que ver con establecer un piso de dignidad para el conjunto de nuestra gente. No tenemos esa lógica casi sádica que tiene este gobierno de oligarcas, que no se conforma con ganar más, sino que quiere ver que los sectores medios y los trabajadores y los sectores humildes tengan cada vez menos. Porque lamentablemente esa es la lógica que prima detrás de este tarifazo y de toda la política de este gobierno. Y ahora nos vuelven a llevar a una crisis. Y la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer en este contexto? ¿Qué hace el pueblo? Bueno, así como ellos se unieron para interrumpir un proceso nacional y popular, así como lamentablemente pudieron cooptar un sector que hoy está, ocupa una parte de aquellos que ocupan esta parte media del recinto, que lamentablemente confiaron en la oligarquía y en el capital transnacional para construir una opción. Nunca va a ser la opción la oligarquía, nunca va a ser una opción el capital transnacional. Animémonos a dar la pelea, animémonos a escuchar a la gente que hoy va a estar acá afuera y todos juntos terminemos con esta pesadilla. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.